Next, we have Antonio, who's a member of the immigrant community here in New York City, who will be speaking to his experience. Antonio? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Antonio y soy del Grupo Internacionalista. Yo creo que es el momento de decir basta. Basta a estas redadas de inmigración. Compañeros, cuando Jen Johnson y Barack Obama nos dicen que se van a concentrar en deportar criminales, están mintiendo, compañeros, porque los que están al frente de las deportaciones son mujeres y niños. Good afternoon. My name is Antonio. I'm here to tell you that when the government says that they're going after criminals, it's not true. They're going after women and children. Y hoy son nuestros hermanos centroamericanos. Mañana pueden ser mexicanos, ecuatorianos, colombianos, y demás de todo el mundo. Today, it is our brothers and sisters from Central America. Tomorrow, it can be any one of us. Los republicanos nos llaman criminales, y los demócratas deportan por millones. Republicans call us criminals, and the Democrats deport us by the millions. En el 2009, ¿quién diseñó el golpe de Estado en Honduras? Fue Hillary Clinton. In 2009, who was it that designed the coup d'etat in Honduras? It was Hillary Clinton. Y eso fue lo que creó este éxodo de inmigrantes que están huyendo de la miseria creada por los Estados Unidos. So we're seeing now that created a situation where Honduran refugees are fleeing to the United States, fleeing from a violence created by us. Y ahora nos dicen que no quieren aceptar a los refugiados de Siria. Nosotros decimos que todos los inmigrantes deben tener plenos derechos de ciudadanía. And now they're saying we will not accept Syrian refugees. I am here to say immigrants deserve full rights. ¿Y cómo podemos lograr parar estas redadas, compañeros? Estas redadas se pueden parar solamente dirigiéndose al movimiento obrero, que tiene el poder de parar la economía. Son los trabajadores quienes construyen edificios, quienes nos sirven en los restaurantes, y es la única manera de parar estas redadas en seco. So how do we stop? How do we stop these raids? We need to galvanize our workers. We work here. We build your houses. We cook your meals. Remember that. So, ni los demócratas ni los republicanos nos quieren ayudar. Tenemos que confiar en nosotros mismos, en los trabajadores, y crear un partido que nos ayude a nosotros los trabajadores como inmigrantes, como trabajadores. Gracias, compañeros. So Republicans and Democrats are not responding to our needs. What do we need? We need to create political power so that we can raise our own voices. Thank you very much. Yeah.